Bueno, pues buenas tardes a todos, un día más en este Confino Folk, Folk de las 5. Vamos a bajar esto para que se me vea un poco mejor, por desgracia para vosotros. Estamos en el primer domingo de junio y hoy tenemos a un invitado especial como todos, pero un poquito más para mí, por lo menos, porque yo recuerdo cuando hacía los trabajos del instituto, del colegio, sobre música tradicional, que siempre consultaba la página de tamborileros.com, tanto el apartado referido a Fetir Tamboril como el apartado referido a otros instrumentos. Y la verdad es que es un placer poder contar hoy con Juanma Sánchez en este Confino Folk, en este Folk de las 5, para que nos cuente un poco más de todos sus proyectos musicales y de toda esa evolución de la recopilación de la tradición y de cómo la ha conseguido poner en valor, generando comunidades y demás cosas que han hecho pues que bueno, que a lo largo del mundo digital también se tenga un poquito de esta tradición. A que nos acompañe hoy con nosotros, parece que la tormenta nos ha dejado estar aquí en la calle, así que vamos a darle caña. ¡Hola, Juanma! Buenas, no sé si está esto... ¿Sale para la imagen o sale bien? Te vemos moverte, hacer así esas cosas. Ah, vale. Yo lo veo aquí congelado, no sé si está... Ah, te ves. A nosotros a mí me ves. Espérate un momentito. A ver. A ti te veo bien, perfectamente. Ah, bueno, ahora vemos el termómetro. Y ahora te vemos perfectamente, ¿eh? Sí. Vale, pues ya está. Pues así se queda. Pero bueno. Bueno, pues teníamos ganicas ya de tenerte por aquí, en este Confino Folk, para ver otra de esas más visiones sobre el mundo del folclore desde la raíz y demás. Ya hacía tiempo que no nos veíamos desde Ciudad Rodrigo, sí, si no me equivoco. Desde Ciudad Rodrigo, ¿no? Parece que fue hace un siglo ya. Sí, sí, no, bueno, ha sido hace poco. Nah, estos dos meses de cuarentena o tres no cuentan. Los borramos. Eso no cuenta para nada. Pero bueno, veamos un vídeo de Juanma hecho con estas cuatro cámaras y diversos instrumentos. Y bueno, yo contaba un poquito de eso, pero yo creo que es mejor casi de tu viva voz, aunque a veces es difícil describirse a uno mismo,
pero siempre pedimos a nuestros invitados que aquellos que nos están viendo cuenten un poco quién es Juanma Sánchez. Sí, pues a ver, Juanma Sánchez, desde pequeño, pues una persona muy curiosa, ¿no? Mucha curiosidad, sobre todo es eso, ¿eh? Y bueno, en cuanto a la música y el faranduleo y demás, siempre desde pequeño siempre me ha gustado. De hecho, yo me acuerdo cuando iba al pueblo con 7, 8 años en verano. Yo vivo en Madrid, nací en Madrid, pero mis padres y demás eran de un pueblo del norte de Cáceres, de Valdeobispo, donde sigo yendo, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que me ponía de puntillas, hacía como ballet, así siempre cuando iba a comprar me decía, mira, ponte de puntillas. De hecho, todavía hay gente mayor que me ve y dice, tú eres el que te ponía de puntillas. Y, no, y eso que yo el baile no soy muy de baile, ¿no? Pero pues luego empecé a tocar, yo qué sé, lo que pillaba, tocando la armónica, ¿no? Y así poco a poco fui al instituto, estudié aquí. Yo no me dedico profesionalmente ni a la música tradicional ni nada de eso, o sea, la curiosidad, que yo realmente me dedico a la ingeniería, pero esto es otra vida diferente, ¿no? Entonces, yo estudié en Buitrago, aquí en la Sierra de Madrid, ahí estuve 5 años, y entonces, me acuerdo de los maristas, los hermanos maristas, que era un colegio religioso, aunque bueno, yo la religión tampoco es que tenga muy, la lleve muy, muy a pie de la letra, pero sí que ellos, la cultura la potenciaban mucho, ¿no? Entonces, organizaban dentro de las actividades que había allí, grupos de teatro, era un internado, eso empezando por ahí, ¿no? Entonces había mucho tiempo para, además de los estudios, para hacer cosas. Entonces yo estaba metido tanto en grupos de teatro como les dio por comprar un equipo de música, de guitarra, bajo eléctrico, batería, y todo eso. Bueno, pues yo no salía del teatro, pues ensayábamos allí debajo en un sótano, y luego aparte hacía teatro y demás. Y a la vez yo ya estaba también, ya me llamaba la atención la música tradicional con 14, 15 años y demás. Y realmente, pues empezó gustándome un poco con 15 años, 14, 15 años, la música celta, Mike Oldfield y tal. Y yo un día pensé, ostras, pero si es que aquí en España tiene que haber algo parecido. Y a ver, además yo conocía la flauta y el tamboril en mi pueblo y tal. Y ahí es donde yo empecé a interesarme por la música tradicional con 15, la de aquí, ¿eh? la de España, Península Ibérica, 15, 16 años, por ahí. Y la flauta y el tamboril yo empecé a tocar con 16, 17 años. Lo que es ese instrumento. Antes yo tocaba todo, ¿verdad? Tocaba la batería, los teclados, todo tipo de instrumentos. Y luego, aparte, mi versión, que esa es la hice en el instituto, más teatrera, ¿no? Hacer teatro y demás, pero siempre, siempre, siempre encima de un escenario o debajo de él. Bien, bien, bien. Uy, se nos mueve la cámara. Bueno, pues eso es importante porque al final a veces pensamos que esto tiene que venir de familia y no tiene por qué. Nosotros tenemos alumnos que empiezan incluso con 50, 60 años y dicen, pues ¿por qué ahora tengo tiempo y me gusta la dulzaina? Y entonces, bueno, siempre se puede enganchar en esto. Sí, sí, yo tuve, bueno, tuve un alumno de Ravel, yo di clase aquí durante 3 años en Entre Sierras, en la Sierra de Madrid, y tuve un alumno así, además, de 60 años, que estaba jubilado y quería empezar con Ravel. Y por eso sí, es cierto. Sí, es cierto que mi madre sí, sí cantaba. O sea, mi madre cantaba bastante bien, además. Luego aquí en Alcobendas, donde vivo, está la Casa Extremadura. Y siempre había participado ahí, en los bailes, en el coro y demás. Y luego mi padre, aunque no cantaba, pero siempre le gustaba todo el ambiente de los tamborileros y demás. De hecho, él traía tamborileros de allí, de Cáceres, aquí, bueno, la boda de mi hermana, por ejemplo, el cura casi le da un infarto cuando oye tocar la marcha real, y el toque de alzar, ¿sabes? Ni se lo esperaba, y era el tamborilero, Martín, el tamboril, pero una cosa. Entonces, sí, en mi familia sí que había habido afición y demás, por cantar y demás. Y pues eso, así fue poco a poco, y cada. Luego ya, lo que hablaba antes. Decía, sí, estaba la música de fuera, ¿no? Música celta y demás, pero claro, ya empecé yo a ver lo que había por aquí. Y aquí yo quien conocí, y con eso conocí yo mucho la música y los ritmos de Zamora, fue Isauro Manzano. Eso ya fue en el año 91, 92, por ahí. Bueno, sí, año 90. Y bueno, ahí aprendí a tocar las habas. A través de él conocí a Alberto Jambrina también. Recuerdo una vez que estuvimos un puente, fue en mayo, por ahí. Y fíjate, nos fuimos a recorrer allí algunos pueblos. Había preparado Alberto una rutilla
para conocer tamborileros, que íbamos con Quique Almendros, de la Morgaña, Ostras. íbamos Isauro Manzano y yo. Y allí encontramos a Alberto, y recuerdo que estuvimos en Peñausende viendo a Toiso, ¿vale? Luego en Llebanal con Amador, estuvimos viendo a Francisco Castaño en Cerezal de Aliste, y luego, claro, en la Asociación Bajo Duero, allí también, conociendo a la gente, allí conocí a Guti. No sé, fue un fin de semana muy, muy, Muy bastante intenso, intenso, sí. ¿sabes? Ya veo, ya Hace ya bastante. Bueno, pues como había. Y Bueno, sí. Decía no, que no, eso eso es. es. Que la flotilla tamboril. Vamos, hemos visto un vídeo con otros instrumentos, pero que la primera faceta, ¿no? Que nos vino, a mí me vino a la cabeza sobre Juan Más antes de la flotilla del tamboril. Sí. Y lo movió también, los repertorios de Zamora llaman bastante la atención. Sí. Eso, lo de la flauta y el tamboril, eso viene sobre todo a la gente que empezó en, como tú hablabas, del instituto, eso es verdad, ¿vale? Que empezó con a moverse en internet. Yo recuerdo en el, como hacia el año 98, algo, cosa así, 96, 97, 98, algo, cuando el internet iba a pedales, pues yo me acuerdo que cuando yo ya empezaba a tener internet por casa y, claro, buscabas así, no sé, gaita, ¿no? Bagpipe, en inglés. Bueno, ya había unas, ya en aquellos entonces ya había unas páginas que decía, joder, hay páginas de la gaita y todas las que quieras de gaita de fole, páginas, ay, metías, había algo de chistu también, ¿no? Y digo, pues, ¿por qué no va a haber una de flote tamboril? Pero la flote tamboril, en principio, pues, de lo que es la parte oeste, ¿no? Y la gaita de Zamora, Salamanca y Cáceres, ¿no? Luego eso ya empezó un poco a añadir un poco más cosas. Y entonces digo, ah, pues mira, como tengo el libro este tan fenomenal de Alberto y de Cebrián, que era el de la gaita tamboril, pues voy a pasar cosas de aquí. Digamos que la base de esa web, en un principio, es el libro ese. Y luego más artículos que había escrito el Español, ¿no? Algunos otros que tenía yo por ahí. Y entonces hablé con Alberto, mandé un correo electrónico, oye, que si puedo utilizar de tu libro, porque claro, a Cicebrián ni siquiera, yo le conocí el otro día allí, iba a decir el otro día allí en persona, porque no estaba yo conectado con él. Y sí, bueno, ahí lo que haga falta. Entonces, ya hasta entonces yo había transcrito algunos cancioneros en MIDI con unas personas de Alberto Turón de Zaragoza, con Venceslao de, que, bueno, este es como Willy Fox, que se vive por ahí, está ahora viviendo en Suiza, pero entonces él, un proyecto que estuvo bastante bien, que nos mandamos por correo unos cancioneros, el cancionero de Alicante, fíjate tú, pero la excusa era transcribir, ¿no?, canciones en MIDI. Y entonces, a través de eso también dije, pues mira, voy a añadir MIDI de flauta y tamboril a lo que es la web, pero la mayoría, el grueso de los MIDIs no son míos, sino que son de Ángel Domínguez. Él es tamborilero y antropólogo de Valdeobispo, allí en el pueblo. Y él, claro, cuando ya tenía la web medio, los inicios hecha, dijo, pues yo tengo todo el cancionero transcrito en MIDI, eso debía ser el año 2000 o cosas así. Y es que yo no, por aquí no lo quieren poner en ningún sitio, no sé si intentaba que lo colgasen a lo mejor pues en algún sitio quizá de la Junta de Extremadura. En aquellos momentos no había sitios donde. Y dijo, ah, pues venga, te lo doy y súbelo todo. Y entonces todo el cancionero de García Matos, de lo que es flauta y tamboril, lo transcrito por él, que él lo tenía, fue como lo subí yo a tamborilero.com, Sí, la que flauta y tamboril. esa página, por lo que dices tú, hace 20 años, bueno, más de 20 años ya que está funcionando y que ya te digo, pues yo creo que para todos los que hemos tocado el flautín del tambor ha sido referencia de buscar ahí algo y encontrar bastantes cosas, bueno, el flautín tamboril y demás instrumentos, porque luego está lo de Tradiberia, de instrumentos Sí, tradicionales ibéricos, que yo usé algunas de esas imágenes y tal para algunas presentaciones y que siguen estando a disposición de todo el mundo, que esto es lo importante, es decir, todo ese trabajo está a disposición de toda la gente. ese fue anterior a, fíjate, el de tamborileros fue posterior al de instrumentos tradicionales ibéricos. Y eso fue parecido, fue, a mí siempre me habían llamado la atención, me habían interesado los instrumentos tradicionales. Y los instrumentos en general. O sea, yo tenía por aquí bibliografía y demás, y también me pareció que sería muy útil, pues, tener ahí una web con los instrumentos tradicionales. Entonces, eso sí, fui montándolo poco a poco también, añadiendo cosas, y claro, eso es lo que tú dices. A mí,
me llegaban muchos correos de gente, oye, que estoy estudiando, y pues, me ha venido bien la página de los instrumentos tradicionales, porque que no había, entonces que no había nada, si no existía ni la Wikipedia, no había nada Sí, no, escrito. no, no había nada. La Encarta en CDs. Sí, eso es la carta. Y me acuerdo que para la de instrumentos tradicionales ibéricos, estuve hasta en Udueña. Una vez fui a contacté con Joaquín y me dijo, ah, pues yo tengo aquí fotos de aparte de su base de datos, ¿no? Que tenía, que luego ellos editaron en un CD, un instrumentos tradicionales, creo que se llamaba, o algo así, y ahora está todo publicado en la página de la fundación, pero entonces era también un CD nada más. Pero anterior a eso no había nada tampoco. Entonces, para que colgarlo, decía, joder, mira, pues tengo un montón de fotos que nos dio, que son algunas de las que están en blanco y negro, de músicos, de un fotógrafo, no recuerdo el nombre, Kindle puede ser, que ese lo que hacía es que cuando venían los grupos de la sección femenina aquí a tocar a Madrid, pues era como el fotógrafo oficial. Entonces, claro, él hacía fotos a todos, daba igual. No, él era fotógrafo, pues sacaba de donde viniesen. Claro, con la sección femenina muchas veces venían, la mayoría de las veces, tamborileros, dulzaineros, que Sí, asentados de cada zona. Entonces, claro, ahí hay unas fotos, tenía ahí un archivo fotográfico que recuerdo, pues cogí ahí la caja y estuve una mañana entera viendo y fotografiándolo, y muchos de ellos salieron de ahí, de lo que hay de los músicos. Luego el resto, bueno, pues eran de instrumentos que tenía yo o Luis Paino, porque a la vez luego Luis Paino también montó su web, la de construcción de instrumentos tradicionales. Eso fue más o menos entre los años 2000, 2002, por ahí. Y luego ya llegó la Wikipedia y mucho más, ¿no? Pero el foro también, el foro de la flauta y el tambor, eso fue a la vez. Porque En yo Yahoo, ¿no? estaba Fue en Yahoo, no en MSN, no me Yahoo. acuerdo. En Yahoo. En Yahoo, en Sí, empezó Adobe. primero empezó en un como en una plataforma que había que se llamaba Melodisoft, que era un foro abierto y tal, pero luego eso no sé si cerraron, no funcionaba mal o qué, y ya pasó a Yahoo. Y igual eso fue a la vez, porque yo creo que me parecía interesante que estuviera conectada. Una cosa fuese la página web, donde tú pudieras tener acceso a lo que necesitaras, y luego el poder compartir. Y eso sí que fue, yo creo, tan importante o más dentro de lo que fue o de lo que es. Digo lo que fue porque eso es pre-Facebook y post-Facebook. Yo esto de los foros, en general, de igual de la Sí. temática que sea, está claro que hay. Entonces, claro, puso en contacto a mucha gente, muchos músicos de tamboril, como el de la dulzaina en su caso también. Sí, bueno, y hemos visto, o sea, haciendo recopilación, tamborileros.com, dentro de la cual podemos encontrar también lo de instrumentos tradicionales ibéricos, en los cuales podemos ver mogollón de repertorio, MIDIs, en aquel momento MIDIs, claro, y también fotos y demás. Junto con eso, el foro que ahora ya está funcionando en Facebook, de tamborileros, Sí, foro de tamborileros, sin eso al más. final, claro, el de la flauta y el tamboril. Lo único que yo, al final, las redes sociales cambian mucho el concepto. Ya mató totalmente a los foros, realmente, porque el concepto del foro era más compartir. Fíjate que las redes sociales se dice es compartir, ¿no? Cuando dice compartir, pero sí se comparten cosas, pero no tanto como en los foros. Sí, Los yo creo foros que en era las redes más sociales especializado. sueltas tu altavoz ahí y ya, y en los foros era Sí. como genero un debate y quiero que ese debate sea Sí, 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 alimente sí. y había, joder, Vamos, había hilos y súper había piques. intensos. Había piques y todo. Sí. Claro, y entonces, claro, se debatía. Eran foros como. También había menos impactos de las redes sociales. Entonces, claro, llegabas por la tarde, a lo mejor entrabas en el correo electrónico y una de dos, o entrabas en el foro a través de internet o te llegaban los correos electrónicos y respondías al correo electrónico. Era como más pausado, podías, no sé, Sí, tirar sí, sí, para. sí. No, no había Otro, me otra historia. gustas, había que aportar Pero no, contenido. eso. Sí, había el que leía, que los llamaban, no sé, tenía un nombre en inglés, pero bueno, que eran los que estaban en el foro. Pero bueno, ni aportaban, pero tampoco fastidiaban. Estaban ahí, lo típico, como pasa siempre, ¿no? En cualquier sociedad. Al final, pues hay gente que participa más, gente que simplemente está aprendiendo ahí. Y luego había, claro, había debates, pero bastante potentes, ¿no? De las tipologías de la flauta, las iconografías, de todo, Sí, sí. En una. cambio, en los grupos de Facebook, en general, no, sí se puede compartir la multimedia, ¿no? O los vídeos o demás, lo cual está bien, pero al final está dentro de una maraña de cosas. Es decir, tú, para estar en un grupo de Facebook, es que además estás en Facebook, con lo cual estás en otros cuantos grupos, más en tu.
en tu feed, ¿no? Dentro de la. O sea, tienen como muchos impactos por todos lados. Entonces, al final Sí, no tiene nada que ver. No. se pierde la pausa. En el foro bajabas a buscar mensajes y en Sí. Facebook es una participación casi mucho, o sea, aunque digas, no, muchas más publicaciones, más me gustas, para mí es una participación mucho más pasiva, porque esperas primero lo que te muestre Facebook, que lo hace su algoritmo, y luego, bueno, Sí. me gusta lo que me Sí. sale. Sí, porque al final sí es cierto que en algunas publicaciones sí se genera. Se puede generar algún debate, pero no, yo por ejemplo ese tampoco veo que haya ahí una como un debate. También ocurre una cosa. Ahora mismo también hay muchos más sitios donde acudir. Es decir, antiguamente pues tenías, por ejemplo, tamborileros.com o foro de tamborileros y ya está, y solo había eso, no había mucho más. Pero ahora, claro, tú puedes tener la página de los un ejemplo, no sé si existe, ¿eh? Tamborileros del Rocío. La página de tamborileros de Zamora, el grupo de los tamborileros de la escuela de no sé qué, el grupo de que eso está muy bien, ¿sabes? Porque al final lo que ha ocurrido es que ya esa herramienta se está utilizando de una forma más natural, no es alguien que cogía y ponía una web y un grupo y ya está. Y al final es lo que el webmaster que se decía, no sé si te acuerdas, en las antiguas Sí, páginas web, ponía webmaster Webmaster. no sé quién, que era el que hacía la web. Ahora no, ahora es más abierto y yo creo más especializado también. Entonces, pues, no sé si mejor, pero si la gente busca o si no, ya ahí no lo sé. Alguna cosa sí recibo de alguna duda, pues de gente que duda o directamente, pero ya como que se enfocan a ti directamente, más que a Sí, un grupo. más focalizado, sí. Y bueno, hemos visto en el vídeo que veíamos al principio, tocados con instrumentos, o sea, todas las cuestiones que, si buscáis Juanma Sánchez en YouTube, pues tenéis ahí el canal con 1000 inventos, 1000 tipos de flautas y tal. Entonces, aparte de lo que es el folclore puramente dicho, la flauta del tamboril, bien sea de Cáceres, de Zamora, de Salamanca, de lo que sea, también hay otros instrumentos que, junto con Paíno en su mayoría, ¿no? Estáis Sí. reconstruyendo, recopilando y poniendo otra vez un poco en valor, que se conozcan por lo menos. Sí. Eso sobre todo los instrumentos pastoriles al final. Los que llamamos una vez, que recuerdo una vez, Paíno hizo una exposición me parece que fue en Nájera, y puso en un cartel, lógicamente, los instrumentos pobres, ¿no? Y ya está, pero pobre no significa malo. Y ahí sí que se monta un debate, porque muchas veces que hay quien monta un debate pues, de cosas que no tienen mucha importancia. ¿Por qué se llamaba instrumentos pobres y tenían una riqueza buenísima? Pues lo sabemos que tiene una riqueza, pero que pobres en cuanto a la forma, a la factura, a la forma de cómo se han hecho. En cuanto al resto, ¿no? Nadie duda de la riqueza de esos instrumentos, ¿no? Entonces sí, es en el sentido de. Siempre nos han llamado la atención tanto los albogues o los instrumentos de lengüeta simple, los rabeles también, en caso de Luis Paíno, y luego los de instrumentos de percusión. Instrumentos muchas veces que a veces sí hemos encontrado o trozos o investigadores como Alonso aquí en Guadalajara, que ha encontrado algún trozo o lo ha incluido en un libro y entonces Luis dice, no, joder, pues voy a hacer una copia de esto. O sea, hacemos una copia, vemos a ver cómo suena. Cómo sonaba, pues es muy bonito, ¿no? Ver cómo podría sonar. Entonces, el mundo de los albogues, como es la gaita serrana, la gaita jerezana, muchas gaitas que había aquí en Guadalajara, pues es un mundo que en la península ibérica hay muchísimos ejemplos, pero es totalmente desconocido. O sea, es una cosa que es un instrumento poco conocido porque también son instrumentos puñeteros a la hora de tocarlo. No es como una gaita, una lengüeta doble, que más o menos afinan, sino que son. Instrumentos inestables. Me estoy acordando del libro de Ismael Clemente, de Ursaria, hablan de la gaita serrana y es que es un instrumento puñetero. Entonces, porque es, como dice, puede sonar diferente si embocas bien, si embocas mal, si miras al norte, si miras al sur, si viene el viento del oeste. Si... Hay que Sí, echarle sí, un par sí. de. Pero bueno, que eso es lo bonito, ¿no? De los instrumentos, que tenga su personalidad. Entonces, sí, ahí también tenemos como una línea de cada vez que encontramos algo así. Tratamos de reconstruirlo y a ver cómo suena. Y luego, por otro lado, no demostrar, porque tampoco hay que demostrar nada con los instrumentos, ¿no? Sino ver que con estos instrumentos también se pueden hacer cosas. Esto de Boccherini, por ejemplo, realmente esa gaita serrana es una que yo fabriqué. Es como la original, como una cualquiera de las que pudiera haber encontrado García Matos, pero simplemente le añadí un agujero más. Y la lengüeta.
es lengüeta, es de caña, pero tiene una carcasa de plástico, como hacen en las albocas, ¿no? Al final, para que la afinación esté más estable, poco más, no se le tocó más, porque es importante, si le das un paso al instrumento para poder tocar un poquito, darle algo más de repertorio y demás, que no pierda el timbre, ¿sabes? Esos instrumentos, además, si, no sé, si les haces el tubo más largo, el taladro con más calibre y demás, pierden el timbre. Y ya no suenan a gaita serrana, ¿no? Es una, no Sí. sé. Entonces, sí, ahí siempre pues tenemos un poco de cuidado en que no pierda lo que es los timbres. Es que un instrumento le quitas el timbre, pues no sé, como si a un charro o a una charrada, pues le quitas el ritmo cojo, pues ya no es eso, es otra cosa, Sí, ¿sabes? no, eso pasa. Un día lo hablaba con alguien de, por ejemplo, en flautas de tres agujeros, que a veces intentan estabilizar mucho, quitar armónicos que suenen perfectamente afinadas y al final dices, oye, si cierras los ojos casi me estás hablando como una flauta de pico. Pues para eso tengo una flauta de pico. Claro, eso es. No, es que ahí, además Luis y yo, ahí no, y yo tenemos una, hablando de los rabeles, también decíamos, fíjate, a base de investigar, investigar, tener cuidado porque vais a descubrir el violín. O sea, es que no, ¿sabes? Que no se trata de eso, ¿no? Entonces, o al menos no es nuestra, no queremos llegar a eso. Y en cuanto a las flautas de tres agujeros, pues pasaría lo mismo, como te pongas a investigar mucho, mucho, llegas al chisto. O sea, más que el chisto no hay nada. No. La mejor flauta de tres agujeros ahora mismo, técnicamente, y es el chisto. Y ahí se ha llegado después de muchísima investigación. No es que hayan dicho, ah, uy, pues ha salido afinado. No, no. Ahí hay detrás mucha, mucha, mucha tela que cortar. Entonces, digamos que está muy bien el conseguir flautas pues, que afinen bien. Si le quieres quitar armónicos porque, yo qué sé, porque lo vayas a utilizar en ciertos ambientes, pues puede estar bien también, o sea, no está bien, pero claro, pero siempre decir, esto es una modificación. Igual que te he dicho yo ahora de la gaita serrana, que es lo único que tienes es un agujero más, ¿sabes? Pues eso pasa igual, la modificas y tal, pero claro, si luego yo he hablado igual con algún tamborilero y allí en Extremadura, en Cáceres, y tocan varias flautas, entonces dices, joder, tengo esta flauta que hay en dos partes y demás. Y fuah, dice, toca para tocar con gente, toca muy bien, muy bien, se toca muy bien, para tocar con otros instrumentos, fenomenal. Ahora, yo en la plaza esto no hay quien lo toque, no puedo tocar esto, no, ¿sabes? En la calle no puedo tocar esto, porque no se me escucha, no tiene los timbres y toco esta otra, pues lo que sea, a lo mejor una, o de Chan, o de cualquier, una flauta como se hace, o de Manolo, o demás, ¿sabes? Entonces ahí también hay que hacer de todo, hay que tener instrumentos, recursos al final, lo que tiene un músico que tener son recursos. Y bueno, si tienes, son herramientas, dicen, ¿qué voy a hacer? Voy a tocar aquí, pues utilizo esta flauta. Ahora voy a tocar Sí. en otro sitio, esta otra. Y sobre todo que no se pierda el sonido lo más auténtico posible que identifica a ese instrumento, claro. Sí, Sí, eso es eso. lo importante. Es Lo claro, mismo es de. con las percusiones. Al final dices, si tocas con una caja de metal, con parche de plástico, con no sé qué, pues ya no suena. Pues a veces ves tamboriles que están, y bueno, pues suena muy bien, quizá para calle, no sé qué, pero no es el sonido típico del tamboril. Entonces, bueno, Claro. sobre todo no confundirlo, que es el problema es que mucha gente se No, confunde claro. a la hora de pensar que era lo auténtico o que es mejor, incluso. No, eso es. Ahí yo creo que ahí los profesores, ahí tenéis o sea, bastante, no sé si es responsabilidad o no, ¿no? Pero sí, inculcar, a la hora de inculcar, bueno, lo auténtico, un auténtico, sin entrar en esa palabra, pero sí lo que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? O lo que nos había llegado. Y lo que a partir de ahora, o lo que tú puedes hacer después. Es decir, tú dices, mira, esta flauta es la que nos ha llegado, este tamboril y demás, y esto sonaba así. Mira, escuchar estas cintas, mira, escuchar estos CD, mirar cómo hacían, mira, mirar este vídeo que nos ha llegado, joder, del año 70, mirar esto, mira, tal. Y ahora mira, tenemos esta flauta, ya imagínate, voy a poner un ejemplo de Manolo, o de Chan, flautas que ya dentro de ellas ya más o menos afinan para poder tocar y demás. Pero escuchar la técnica que tenían los antiguos con una flauta como esta, por ejemplo, ¿no? Y luego, mira qué potencial tiene esta otra flauta, vamos a hablar de Marie Ulsen, ¿no? Digamos que la siguiente en cuanto a flauta de tres agujeros. Son instrumentos todos magníficos, pero cada uno tiene su. Es decir, tú no, el decir, este instrumento es el que se ha tocado toda la vida, la flauta de tres agujeros, de gaita charra, este de aquí. Pues yo, el de Manolo, pues no. O el de Marie, pues tampoco. O sea, Sí, acuérdate cuando vimos allí en Ciudad Rodrigo todo lo que había de flautas, ¿eh? esa exposición. Joder, que eso. Tenían que hacerla itinerante por todas
los sitios de por todas las escuelas y por todos. Una exposición que vimos de Sí. José Ramón Cicebrián, de Tamboril por Gaita, que es una expresión también típica. La gente que nos esté viendo, yo creo que hay fotos por ahí y tal, de pues, Sí. cientos y cientos de flautas con cada una su pequeña peculiaridad y documentadas, claro. Sí. Y claro, porque es que hasta hace nada no había nada estándar. O sea, hasta hace nada hablo de que yo, por ejemplo, la primera flauta que yo tuve, esa era de Felicísimo Valle, de Ciudad Rodrigo precisamente. Y esta me la vendió a mí Martín Pérez, el tamborilero de aceituna. Y esta dio la casualidad, me acuerdo que la vio en el año 90, 91. La vio Quique Almendros de la Murgaña, empezó a tocar y dijo, joder, y has tenido una potra que te cagas, porque yo llevo buscando una flauta que afine y que pueda tocar con la Murgaña años y años. Y esta, por ejemplo, digo, sí, pero no dejaba de ser una casualidad. Es decir, eso ni se había encargado ni nada. O Sí, sea, sí me acuerdo. claro, era coincidió así. Era una. Eso es. Y él, en cambio, pues yo creo que tuvo que probar entre él, Climent y viajando por allí por la Sierra de Francia y por donde hacía la. Y por Salamanca. Y yo creo que con la que él tocaba, vamos, es que eso, después de modificarla y demás, eso era lo único que tenía. Y por eso digo que estándar, estándar no había nada. Y lógicamente eran instrumentos que se hacían como cada constructor entendía, ¿sabes? Y entonces, ahí, tanto en eso como en los repertorios y en las formas de tocar, hablo de que las escuelas, la capacidad que puedes tener o de uniformizar o de no hacerlo, ¿sabes? Es cierto que para enseñar, ahí que me pasaba a mí con el Ravel, ¿no? Tienes que tener unos instrumentos más o menos parecidos para que puedas enseñar, pues no es imposible, ¿no? Pero luego, que el alumno sepa la cantidad de variedad que hay o que había. Eso es. Porque, bueno, un músico puede decir, más. Yo qué sé, que también tocó el fagot. Dice, venga, pues el fagot es así y es así. Se acabó, ahí no hay tutía. Y se toca así y no hay más. Pero los instrumentos tradicionales tienen algo más detrás. Y entonces, no perder ese eslabón, ¿no? Bien, bien. Mira, otro ejemplo, ahora cuando he estado, en noviembre estuve en Cataluña, a la fiesta del Flabiol, y allí llevan Teresa y Rafael, llevan, tocan, bueno, junto con Carles Mas, de los que recuperaron el Flabiol allí en los años 80. Y ya todo el mundo iba con ahí un nivel, pues, con sus instrumentos, sus Flabiol afinados y muy bien. Llevaban unos Flabiol internamente desafinados, porque era como el original que tenían de su maestro, ¿no? Y estaban tocando unas piezas, decía, jueves, estos matices, y va, esto porque lo hacemos nosotros, que si no, esto ya no. Ya con las escuelas, claro, ya, eso ya no. Se ha perdido. No lo Además, el oído pasa estilaban, como con la música. Claro, el oído lo tienes que nosotros ya estamos acostumbrados a una escala temperada y ya el oído lo tienes que desacostumbrar. Es como cuando escuchas música barroca después de escuchar las orquestas de ahora. Y ostras, pero es que esa trompa desafina un poco. Es que, no, es que era como estaban antes. Claro, sí, yo Eso es siempre pongo bonito. el ejemplo de la gaita sanabresa, ¿no? Que dicen, no, es que la gaita sanabresa está desafinada. Y digo, ¿desafinada respecto a qué? Piensa que tienes un sonido pedal, que tienes que buscar que todas las frecuencias encajen unas con otras y si te vas a una afinación perfectamente temperada, pues no. De hecho, eso yo siempre explico a mis alumnos. Digo, si tú coges una primera, una tercera y una quinta perfectamente afinadas según el afinador, el acorde no suena lleno. Tienes que jugar un poco a subir una, bajar la otra para que Claro. todo eso. Y yo creo que los antiguos, claro, los antiguos al final no tenían estudios, o la mayoría no tenían estudios de música y menos de afinación. Entonces, lo que les sonaba agradable a su oído. A veces por eso tenemos Claro. instrumentos que resultan tan, como tan, no sé cómo decirlo, como que se te meten dentro, porque al final no se trabajan bajo parámetros de academia o de estudios, sino parámetros de buena sonoridad. Sí, eso es. No tenían, claro, no tenían, entre comillas, conocimientos con reglados, pero tenían mucha intuición. O sea, los buenos tamborileros, buenos gaiteros, buenos dulzaineros. Dulzainero, bueno, sí, el dulzainero ya era un poquito, en algunos casos, un poco más profesional, ¿no? Había alguno que se escribía sus pequeñas partituras a su manera, ¿no? A su manera, ¿no? Pero en general, los músicos tradicionales y tenían mucha intuición. Entonces tú sabes, decía, ostras, esto no me cuadra. Aquí sabía perfectamente cuándo estaban tocando bien, en temperado para ellos o no. Es como el Sí. cantante, pero es que al final es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es. Y claro, muchas veces yo también veo que a veces hay estudios de no, la gaita de no sé dónde tiene una afinación según la escala griega de no sé qué, de no sé cuál. Yo siempre cuento una pequeña historia, ¿no? No cierta, ¿no? Pues, digo, es una fábula, ¿no? Que le cuenta a los alumnos a veces un poco de, no, es que vimos tal gaita que tiene la afinación que corresponde con el este de no sé dónde, no sé cuál.
Y ya después de todo eso le dice, no, no, si es que el hombre le cambió el agujero porque lo operaron del dedo y entonces no le cuadraba, ¿no? O no Claro, llegaba, claro. o no llegaba a esa nota y entonces le cambió el Sí. agujero, ¿no? Muchas veces es mucho más natural Sí, de lo que parece. es. Pero eso es así, eso es así. Los instrumentos, además, estos que, como los albogues y demás, como ya, Paíno le llama la escala antropomórfica, antropomórfica donde caigan los dedos del hombre. Sí, no, en ¿Sabes? principio Están los agujeros. los agujeros van donde van los dedos. No, no al revés, en ¿Sabes? principio. Claro, mira, por ejemplo, un ejemplo: si algún vasco, porque esto es ya, ahora mismo que cuenta la historia, hubiera venido con nosotros aquel día que grabamos a Francisco Castaño allí en Alice, Cerzán. seguro que hubiera dicho: ostras, mira de dónde salió lo del chistu, porque el hombre no tenía puesto un anillo a la gaita porque tenía artritis ya y no podía sujetarla. Y entonces se la puso, pero no tenía nada que ver, lo mismo no había visto un chistu en su vida, no lo sé, ¿sabes? Pero él se lo puso porque ya no podía sujetar la gaita. Y ya el charro de cerezal ya le tocaba a duras penas. Ya, Entonces hay ya, muchas, claro, entonces hay muchas cosas ¿no? que esto, ¿por qué será o por qué no? Pues el caso del chistu está claro, ese anillo pues está para poder sujetar bien y poder utilizar el meñique y demás, ¿no? Pero que luego al final el músico tradicional se busca la vida y añade o pone o quita, es como los dulzaineros que, claro, compraban la dulzaina de llaves porque era lo más, tenían dinero y era lo mejor. Pero lo cogían y con los corchos cogían y trabucaban todas las llaves, pues no las usaban. Sí, además molestaban y se iba el aire por ahí. Claro, por eso las tapaban con los corchos y fuera. Entonces. Sí. Además, mira, estaba antes ahí escribiendo un poco y tal, ¿no? Y es que también es otra de las cosas que yo creo que es muy importante que la gente vea que la tradición surge de un proceso de ensayo y error y también un proceso de propia vivencia, ¿no? Hablaba antes de contra gente de lo que son los grupos de folk ahora que están en escena y tal. Digo, está muy bien que alguien coja una canción, incluso la estudie y demás. Pero si no vas a conocer cómo es esa fiesta o cómo, joder, es que esta canción parece que aquí tiene un compás de 5x4 porque tiene un tiempo de más y entonces seguro, ¿no? No te... Es que simplemente allí tenían que dar un golpe con las castañuelas y como no llegaban a Eso dar la vuelta, pues lo daban de más. Entonces, yo creo que es muy importante también entender ese proceso de lo que decías tú, este señor le puso un anillo porque es que había investigado, no, coño, porque tenía artritis y no le llegaba el dedo. que sí. Sí, porque al final la cultura tradicional, da igual que sea instrumento, que sea música, que sea arquitectura, da igual, gastronomía es utilitarista, es decir, tiene que cumplir una función. Esto está clarísimo, ¿no? De hecho, joder, ¿cuántas veces estamos viendo que se pierde una función, o sea, se pierde la función en un pueblo y se perdió la música? O sea, se Sí, pierde la claro. danza y se ha perdido la música. Se pierde la romería y se perdió, o sea, es así. Y entonces va junto con la función. Entonces, al final, como ahora estamos viendo lo de con el folk y demás, que digamos en los grupos de folk lo que se busca es una estética, la que sea, ¿no? Al final se extrae, como pasaba con la música clásica, falla también, bebía de las fuentes de la música tradicional y del flamenco, da igual, no. No sé, Chueca bebía de la música de Madrid, o sea, que al final ellos cogen esos timbres, esos sonidos y con eso cocinan, porque su música está muy bien. Y lo otro es la música, digamos, hay música de escenario y la música a pie de calle. La música a pie de calle, pues esa está cumpliendo la función. Función tradicional, porque el escenario también la cumple, lógicamente. Pero ya es una visión más, como más estética, más estética que, lógicamente, pues para, mira, esto es lo que he hecho estas canciones o estas melodías, os estoy haciendo bailar ahí abajo, con lo cual estamos todos fenomenal, eso es. Y la otra, en cambio, es una función más, no sé cómo llamarlo, la otra función más primigenia. Cuando tú estás bailando un paloteado en un pueblo, es que realmente es ese paloteado, digamos, lo importante es el paloteado, no la música que está sonando. Sí, A la ti. música es un instrumento, o sea, es un instrumento nunca mejor dicho para de Claro. hecho puedes cambiar la música, pero o sea, lo que dices tú, si desaparece el paloteo, la música no tiene sentido que la toques en ese momento. Si está bailando el ¿Para qué? paloteo, puedes Claro. cambiarle la música porque el paloteo está. Yo invito a los grupos de Sí. folk a que se cojan, bueno, este verano va a ser difícil, pero que se cojan el coche y que se vayan a las fiestas de los pueblos, independientemente de la melodía que suene, pero que vean cómo se vive
esa, en los que Sí. queden claro esa tradición allí. Sí, porque cambia, cambia. Porque a mí me ha pasado, ¿eh? Yo soy el primero. Yo aquí he participado también en el mundo del folk, aquí en Madrid, cuando estaba en la Taberna de Elisa, en el 94 y demás. De hecho, se hizo un disco allí. Y ahí había una flauta y tambores grabado y ese la metí yo, ¿no? En dos temas. Y entonces, por eso digo, conozco los dos mundos, ¿no? Al final. Y es muy importante, igual que para saliendo de lo que es la música tradicional, el mejor músico de jazz es el que ha estado estudiando en el conservatorio, ¿sabes? Y ahí ha estado también tocando en las tabernas. O sea, al final, la base musical que tiene un músico que tenga esas dos facetas, vamos, es insustituible. Entonces, claro, si estás haciendo la música folk, tú, vale, puedes haberlo escuchado en una grabación que tengas, o vamos a poner que lo has escuchado en Tecnosaga, ¿vale? De estas grabaciones antiguas. Y además has leído el libreto y lees, y sí, pues esto se bailaba con un paloteado, pero ya te lo estás imaginando tú, no lo has vivido, ¿no? Y ya, bueno, pues tú ahí, a partir de eso, imagínate, pues, creas un tema de folk. Pues digamos, eso ya va a ir para un público. Incluso cuando tú haces un baile en el escenario, ya sin entrar en el folk. Yo, dentro de que yo el baile no soy danzarín, pero tú cuando estás haciendo un baile tradicional en el escenario, realmente estás evocando algo, no, no, no estás haciendo el baile que se hacía los domingos ¿sabes? Lo evocas, pero no, es imposible que tú puedas bailar. Lo primero, con el ansia que podían ir a bailar esa gente un domingo por la tarde, porque no tenían otra cosa. Luego, la música les daba igual. Si con que hubiera una mujer que estuviera tocando una pandereta da igual. Y lo que querían era esa tarde de domingo bailar. Y bailar mejor que el otro para que se fijaran en él. Claro, cuando tú subes a un escenario con una instrumentación y demás, eso es otra cosa. Es más un espectáculo, pero que está evocando aquello, aunque tú lo quieras hacer igual que aquello, y recrees el teatro y pongas ahí como si fuera la plaza de un pueblo y cada uno se vista, no sé, de su manera, pero ya es una evocación. Sí, no hay más. Bueno, yo por ejemplo se lo digo a mi gente, digo, olvidaros, o sea, una cosa es que preparemos lo que dices tú, una actuación de escenario y pongamos un orden, pero de momento empezad a disfrutar con el baile o empezad a disfrutar con la música. Y una vez que hayáis conseguido disfrutar, ya lo cogeremos y lo limaremos y lo haremos perfecto. Yo creo que muchas veces en el mundo de la música, no sé si decirlo académica, primero se busca la perfección y luego el disfrute. Y yo creo que a veces es un error el decir, no, no, tú primero pégale golpes a la caja, disfruta con ella. Ahora vamos a ir a la parte técnica y a la parte profesional. Yo recuerdo una vez intentando esquiar, ¿no? Que decía, estaban dos monitores de esquí debatiendo. Me decía, no, les cojo, les pongo el pie, les explico, les. Y decía otro, yo primero los tiro a los críos por la montaña. Que cojan las sensaciones de la nieve. Y cuando Sí. llegan abajo, ya saben cómo es la nieve, ya saben cómo es quedarse. Sobre eso, trabajo ya que si el pie va para adentro, que si va para afuera, que si lo apoyo, que si no sé qué. Pero primero disfruta de la nieve y conócela, ¿no? Pues yo creo que aquí es un poco igual, que la gente vaya a las romerías y baile. Y luego ya, si eso, Sí, que se ponga a perfeccionar ese baile, ese disfrute. claro, porque y con la música igual, siempre sí que antes la gente ¿cómo aprendía? Pues mira, aprendiendo los que estaban en los pueblos, pues pegándose al tamborilero cuando iba, se ponían al lado y escuchando, y luego durante la semana, como decían muchos mayores, ¿no? Dice, no, no, yo luego cogía y cuando estaba por ahí con las cabras, pues estaba. Le empezaba a dar ahí a una lata y yo qué sé, y si podía hacerme una flauta me la hacía, y si no, pues simplemente silbaba o cantaba y le iba dando la lata, pero ya el tambor le iba cogiendo, ¿sabes? Luego, si veían que eso funcionaba, iba bien, pues es cuando ya el padre a lo mejor decía, venga, pues el padre sí, o decía, a ver si te enseña este hombre a tocar la flauta o que vaya contigo, o yo qué sé, ¿sabes? Pero eso era así. Pero primero el chaval tenía que gustarle, si no, ¿de qué? Sí, no, de No. nada. Y luego, claro, y es que además, yo ahí siempre lo cuento, pero es que es una cosa que me. Hablando con el tío Manuel de Cerezal de Aliste, ¿no? Cerezal, de las Urdes, eso fue hace 3 años por ahí, que es ahora el tamborilero, el más mayor de Cáceres, y estaba en una fiesta con él, allí comiendo, y había otros tamborileros por ahí tocando, gente, ¿no? Gente llana, no eran tamborileros que los hubieran llamado para tocar, sino que allí en las Urdes, por ejemplo, cuando se juntan unos pocos allá a tocar y demás. Y él lo estaba escuchando y además decía una cosa que se dice en los conservatorios. Tú, en los conservatorios te enseñan a solfear para luego tocar bien el instrumento, ¿no? Pues este, fíjate que decía,
Decía, mira, Juanma, así es que para tocar bien, primero hay que cantar bien. Dice, porque si no se toca a bulto, a bulto. Dice, y eso no puede ser. Tú mira, escucha, escucha, como que tocan a bulto. Entonces él coge, yo las grabaciones que tengo, hay alguna por ahí de él, primero, antes de decir, ¿qué vas a tocar? Pues el Manolo mío. Y te empieza a cantar primero el Manolo mío con el tambor y el Manolo, y luego ya mete la flauta. ¿Sí? Y es cierto, y es que tiene, fíjate, sin saber, sin él haber pisado un conservatorio, está utilizando la misma técnica que se utiliza en las escuelas de música, en los conservatorios, el solfearlo, ¿sabes? Sí, que primero te suene en tu cabeza y luego lo lleves al instrumento. Sí. Pues eso es importante, que la gente también escuche mucho. Y es que esas páginas como Tamborileros, los foros y tal, que la gente, o sea, ahora mismo encima con internet, es que hay... El problema también es que no hay filtro y hay veces que escuchas cosas que no tienen cierto rigor. Pero bueno, claro. prefiero a veces que escuchen de 10 cosas dos que estén mal, a que no escuchen ninguna. Sí, la gente que escuche y que cante y que vea bailar. Es importante porque tú le puedes enseñar. Yo, de hecho, vuelvo a cuando estaba aquí dando las clases de Ravel, recuerdo que un par de clases o tres, no, les hice una copia además de unos CDs de unas grabaciones que tenía yo de Ravelistas, que ya se habían agotado, ya no estaba por ahí. Y claro, para escucharse cuál era es el aire del Ravel, porque por mucho que tú le enseñes las tres posiciones o las cuatro, con la flauta de tamboril pasa igual, pero claro, ese, el aire, el golpe de arco, que en nuestro caso sería el golpe de tambor y demás, eso lo tienes que escuchar. Y pues al final es que pues, es cómodo como alumno decir, ah, ¿qué me tengo que aprender? Pues venga, apréndete, yo sé, esta jota. Te aprendes esa jota, como me la dice mi profe, pum, 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 y ya está. Pero dice, mira, pues así la tocaba, imagínate, el tío París. A ver, ¿cómo la ha tocado el tío París? Y dice, ostras, pues es que no, o no es lo mismo, pero lo tiene que escuchar, es que hace falta que la escuche. Sí, aquí en Zamora nos pasa en la producción, por ejemplo, cuando enseñamos el brincado alistano, que pones varias fórmulas rítmicas, que si tresillos, que si metes una semicorchea, que si por ahí. A veces me ha pasado a algún alumno, ¿no?, que venía de conservatorio y tal. Ya, pero lo que tocas no es exactamente lo que está escrito. Y digo, ya, ¿y cómo escribes lo que tocas? O sea, tienes una guía, pero luego tienes que darle ese pequeño toque. Ponía otro día el ejemplo de las danzas de paloteo, ¿no? Si la escribes en una partitura, luego la vas a tocar. Si la tocas con el metrónomo, no hay Dios que lo baile. Tienes que estar constantemente ajustándote. Y en los toques y en las canciones pasa igual. Es decir, mira cómo te la explican y tal, pero luego escuchará cómo se tocaba en ese contexto para darle ese pequeño aire. Sí. El duende, sí, ¿no? Sí, porque... Que dirían los... Sí, es que es lo mismo, porque, y es más, digamos que eso canta enseguida en el baile. Como, sobre todo, gente que está acostumbrada a bailar de toda la vida o que ha aprendido los mayores, como te pongas a tocar, tú te crees que estás tocando lo que ellos te están pidiendo, ellos enseguida te dicen, esto no es así, porque no lo pueden bailar. O sea, ese es el mejor filtro que hay. Como ellos lo puedan bailar, es que va bien. O sea, por lo menos de ritmo y demás. Y de compás, es lo que tú decías. Pero de... Como no sean capaces de bailarlo, pues ahí es que pasa algo. Que no... Sí. Yo siempre digo lo mismo. Digo, no digo, mis alumnos de baile les digo que, bueno, que estaría bien que tocaran algo y cantaran, por lo menos que cantaran. Pero a mis alumnos de instrumento le digo, ponernos a bailar, aunque sea mal, pero ponernos a bailar. Incluso con vosotros mismos tocando. Siempre se los recomiendo que todo el mundo se meta en el baile y en el cante, sería lo suyo. Pero bueno, cantar al final todos lo hacemos, porque si somos capaces de hablar, somos capaces de cantar, mejor o peor. Y bailar realmente también, si es capaz de caminar, es capaz de bailar. Sí, pero al final parece como que el movimiento da como más... Claro, para bailar te tienes que echar a bailar ahí delante de gente, como quien dice, para tocar también. Pero como que el baile, hay muchos músicos, a mí me pasa, ¿eh? Yo bailar, pues, por lo mejor últimamente bailo algo más alguna vez, pero yo tampoco sé, no sé bailar. Yo me puedo hacer tres pasos de una jota o de una rueda. Bueno, ya es bailar. Ya está. Pero ya vas participando, ¿no? Pero sí es cierto, yo cuando lo he hecho sí que me gusta. O sea, porque y además sabes de dónde sale el ritmo, ¿no? Y dices, ostras, claro, pues, claro. De aquí sale el 5 o de aquí sale el 10, porque mira lo que están haciendo. Pero como poco fijarte en qué están haciendo o las vueltas que van dando, en vuestro caso las culadas o los giros. Ese es el... Porque al final no deja de ser lo que hablábamos, una música utilitaria, una música para lo que era, para lo que es. Sigue siendo, ¿sabes? No era, sino que... Sí. Y que la gente se siga juntando. Si es que también pasa eso a veces, que yo siempre se lo digo a los alumnos, ¿no? A veces me dicen, va, tal, digo, mira,
les digo la broma siempre, digo, anda, 9 meses aguantándome en clase para al final merendar, lo podíamos haber hecho al revés. Y al final es importante que la gente también genere esos espacios de juntarse, de decir, bueno, vamos a quedar, yo qué sé, en la bodega de no sé quién. Sí. Fuera de clase, fuera del entorno estructurado. Y yo qué sé, que sea toque, que sea baile, que la fiesta del pueblo, sí, pues, pues sí, la misa tocará no sé quién, pero luego vamos fuera a la romería y que baile todo el mundo. ¿Y qué más da como baile? Eso es. Eso es. Lo que ocurre es que, bueno, el al final pesa mucho como en las romerías y demás, ¿eh? Me imagino que dependerá también de los lugares. Pero no sé si allí pasa, el que se ve que ya como que la música tradicional como que se va sustituyendo por nuevas músicas que no tienen ya nada que ver. Por lo menos en algunos casos sí está pasando, ¿no? Yo sabía que en el caso de Extremadura, en algún sitio, pues se mete el flamenco y tal. Hay gente que ahí como que se quejan de eso, ¿no? Que se pierden las manifestaciones culturales propias en alguna romería, alguna cosa, porque te meten, no sé, un altavoz con un flamenco ahí o no sé. Digamos que eso es difícil también. El mantenerlo. Y en Zamora igual es más fácil, porque hay más afición, en otros sitios. En Madrid, aquí es totalmente diferente, aquí es otro rollo. No, digamos, claro, aquí se oye más hablar del folk, porque el folk es, yo creo que es una estética eminentemente urbana. El folk no va a salir de un pueblo. Ha llegado después, a lo mejor, y han hecho grupos de folk. Sí, sí, claro. No, en un pueblo, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Si no, cambien en ciudades como Madrid, desde los años 80 y algo, al juntarse gente distinta, con timbres distintos, en Barcelona también, ¿sabes? Digamos que son unas estéticas de ciudad, lo que es el folk como tal. Uh-huh. Creo yo, vamos, yo así lo he visto aquí. Y porque esos espacios de baile no se dan. Hablo en Madrid como capital, o en todo el ámbito del cinturón, ¿no? No hay una bodega, no hay un sitio, quitando las casas regionales, que esas son las que aquí han aglutinado el folclore y demás. Claro, la Casa de Galicia, aquí hay una muy potente, ¿no? Con la gaita y demás. Pero luego ya te sales a los pueblos y muy poco. O sea, hay gente recuperándolo, como pasa aquí en la sierra y demás, pero es diferente, es diferente. Sí, sí, ya hablamos casi de lo que te has dicho, de recuperación más que de conservación. Es decir, no estaba y tenemos que rascar para... Es un trabajo casi de arqueología musical más que de simplemente de conservarlo. Y de hecho eso ahora mismo con los cancioneros de García Matos de aquí de Madrid, el cancionero de la provincia de Madrid, son 3 tomos. Y fue de ahí, tela, ¿eh? Tela, es que muchísimo, claro, sí. Sí, y él ya en el año... Eso lo recogió en el 50 y 50 y tantos y demás. Y ya decía, dijo, esto se está perdiendo, ¿no? No es como el típico folclorista que dice, esto ya se está perdiendo y, no, y jamás se ha perdido, ¿no? Pero aquí sí se da ese caso porque, claro, por la comunidad en sí, la ciudad al final se come todo, ¿no? Y bueno, ahora ahí andan Ursaria y demás recuperando, tirando de no solo de la parte de García Mato, sino también en grabaciones que hay de Chema Fraile y demás, que estaban ahí y están ahí, y incluso en Madrid, en el mismo Lavapiés, ahí había... manifestaciones folclóricas y están grabadas por Chema Fraile muchísimo, mucho, mucho, mucho. Pero la estética que, digamos, al no haber un ámbito para bailarlo o para, como tú dices, una bodega o no sé qué, surge lo que es el folk, ¿vale? Es otro concepto diferente. Sí, sí, y luego en Madrid también ocurre que no tiene provincias, ¿sabes? No es como dice, bueno, sí, Madrid es muy grande, pero bueno, menos mal que tiene la provincia de al lado, la de alrededor, que es la misma comunidad autónoma, ¿no? Entonces todo eso ahí se está potenciando. No, es un, al ser una entidad uniprovincial, pues aquí está como todo mezclado. Ya. Y que bueno, que es distinto, es otro rollo. Sí. Y que la gente, bueno, si se lo dices tú, si es que el cancionero del año 50, pero que había muchas manifestaciones de cultura tradicional en la sierra, no sé qué, con influencias de las provincias que tiene al lado. O sea, al final, Madrid no era una burbuja que no llegaba al... No. Era como cualquier otro sitio. Luego creció, luego cambió, lo que sea, pero el origen es el mismo. Igual. Y de hecho, siguen manteniéndose algunas tradiciones en la sierra y demás, y luego aquí estaban los guitarreros, por ejemplo, o los que de la zona de Montejo, y son manifestaciones que estaban los zambomberos de Colmenar, pero
Pero al final aquí es más fácil que eso se pierda en el sentido de no tener cantera, ¿sabes? En cuanto a ese apoyo. Porque, claro, es tan grande que se apoya antes un grupo de... Por la razón que sea, que no digo que esté mejor ni peor. Pues un grupo de bailes de salón, por ejemplo, o un grupo de percusión brasileña, por ejemplo, también, percusión brasileña, que digamos a lo de aquí, bueno, pues no sé, o no se ha sabido, o directamente es que, claro, la ciudad se lo va comiendo todo, ¿no? El cinturón, y luego los distintos orígenes de la gente que vive aquí. Estamos con gente que venimos de Extremadura, gallego, zamorano, la Casa de Zamora de Madrid, pues bastante potente, por ejemplo. Guadalajara, o sea que no... Es otro, sí, ¿no? Al final en Madrid lo que menos hay son madrileños. Sí, ¿no? Como, pero cosa aquí que reivindicar, como dice Ismael, aquí traigo otra vez a Ismael de Ursaria, pero hay que reivindicar el madrileñismo desde ese punto de vista. Yo, claro que soy madrileño. Soy de hacia aquí, al final. O sea, y no tener ese complejo, ¿no? Y decir, coño, pues sí, es que hay esto. Y esto es lo que tenemos, y él decía lo mismo, aquí se hace música de todos lados menos de aquí, y es cierto. Pero eso hay que... En cambio sí hay afición por la música tradicional de la sierra, por ejemplo, y gente que mueve un poco el ambiente ese. Y entonces, bueno, que como Ursaria tendría que haber otros 3 o 4 o 5 grupos, entre comillas, de folk. No sé si Ursaria es folk, tampoco, es Ursaria es Ursaria al final, y luego Arrabel, está la asociación Arrabel, que siempre va recogiendo las manifestaciones de aquí, entonces, pero siempre como en un tercer, cuarto plano, no como en Zamora, o en Galicia, otras zonas que el folclore es que es necesario porque sigue cumpliendo esa función. Sí. Pero bueno, ya mira, nos está mirando ahora el tiempo, que ya nos dice Instagram que se va... Se os hace la hora. Pues mira, se pasa el tiempo. Sí. Pero bueno, haciendo un recopilatorio, YouTube Juanma Sánchez, mirad todo el tema de recopilación de instrumentos y de Flautas de Tres Agujeros, que es un tema que tendremos que tocar en otro vídeo, Flautas de Tres Agujeros que tocas de Francia, de otros sitios. Ese lo dejamos para la segunda revisión de la entrevista. Siempre digo a todos lo mismo, si puede ser con un vaso de vino en la mano, aunque sea de uno al lado al otro de la mesa, habrá que hacerlo. Sí, tamborileros.com, una página de referencia. Buscad en Facebook Flauta y Tamboril, que allí está Tokiski, que toque la flauta y el tambor por allí. O sea, que bueno, que al final hay bastantes referencias donde se nos encuentra tirar. Sí. Y si no, donde haya ruido, donde haya fiesta. Eso es. Así que nada, Juanma, muchísimas gracias por robarte este ratito de domingo. Gracias a ti, un placer. No te hemos dejado dar el paseo. No, ese luego, ahora ya empieza a acercarlo, después de la tormenta. Ah, bueno, es verdad que todavía no estamos en fase 2, todavía no podemos, todavía no tenemos vamos a pasar horas juntos, libres. Sí. Pasamos juntos, Castilla, León y Madrid, o sea que... Sí, que a veces se olvidan de nosotros en el telediario, pero bueno. Ya lo sé, dicen Madrid, así Barcelona es. Y os quedáis vosotros el entero. Pero estoy tranquilo. Así que nada, muchísimas gracias por este ratito. Quedamos emplazados hasta a esa segunda parte de la entrevista, ya profundizaremos más. Y nada, gracias por compartir este ratito con nosotros. Eso es. Pues nada, muchas gracias a ti. Chao. Hasta luego. Bueno, pues este ha sido este Confino Folk de este primer domingo de junio. Ya os digo, Juanma Sánchez, una persona que como nos ha podido contar, ¿no? Se metió en el mundo del folclore ya a una edad temprana, pero bueno, no de niño, y que bueno, a través de esas páginas, de esos proyectos de foros y demás, pues ha sido capaz de acercarnos la cultura tradicional a todos los demás. Quedamos en la segunda entrevista en la que conoceremos mucho más, y nada, ya sabéis, en una semana publicaremos otra entrevista en directo. Y ya sabéis que en el canal de YouTube pues podéis ver la recopilación de las anteriores entrevistas. Y estamos preparando también un podcast para que todos aquellos que no puedan verlo directamente en el móvil pues puedan escuchar todo esto. Así que este ha sido el Confino Folk de hoy. Disfrutad de este solecito que por lo menos aquí hace y que vaya todo bien. Un saludo. Chao.